La secretaria general del Partido Socialista en Cantabria, Rosa Eva Díaz Tezanos, ha declarado que el Partido Popular debiera dedicar a la industria el dinero que se gasta, no en propaganda, que ya sería poco ético, sino en sangrantes falsedades sobre la situación del empleo y del sector industrial cántabro, aconsejando al presidente regional que las mentiras se las pague de su propio bolsillo y no con fondos públicos. Díaz Tezano ha valorado como una demostración de desesperación las maniobras de propaganda engañosa del gobierno del Partido Popular, unas páginas pagadas en los periódicos regionales afirmando que solo a alguien que ya no sabe qué hacer para cambiar se atreve a publicar datos manifiestamente falsos con el dinero de los impuestos. La líder de los socialistas ha recordado varios datos oficiales para evidenciar que los datos aparecidos en prensa son un engaño. En el sector industrial de Cantabria desde 2011 y hasta diciembre de 2014 se han destruido 3.700 empleos en la industria y hay 639 parados registrados más en las oficinas públicas de empleo. Asimismo, han desaparecido un 9% de las empresas del sector industrial y el IPI, índice de producción industrial, ha caído de 9,4 puntos, del 105,3 al 94,9.